pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La vida virtual. Estamos en la era de la tecnología. Smartphones, tablets, wifi, gigas, teras, blogs. Estos nombres son solo una mínima muestra de lo que rodea nuestra vida cotidiana. Y no solo condiciona nuestra forma de comunicación, sino que la ha cambiado. Y de hecho, condiciona también nuestras relaciones. Redes sociales y amigos que nos siguen sin haberlos visto en la vida. Mientras nuestras vidas, colgadas en secuencias fotográficas en unos muros virtuales, han ido robando el terreno a la conversación cara a cara, y al final le damos más prioridad a una llamada de teléfono que a la conversación que podemos estar manteniendo. Pero tal búsqueda del respaldo tecnológico no es nueva. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Libro del profeta Isaías, capítulo 31, verso 1. Si indagamos un poquito en la historia, podemos comprobar que los carros egipcios y griegos eran en su tiempo algo parecido a los actuales cazas. Eran lo último, lo más avanzado, los vehículos más rápidos conocidos, la tecnología y el poder humano. Dos de los más grandes rivales de Dios en nuestras vidas. Cada situación que vivimos, si entendiésemos que es algo bajo el control absoluto de Dios, ¿no sería bueno dejarla en sus manos? Sin embargo, intentamos controlarla. Buscamos la manera de que cada cosa que acontece en nuestras vidas esté bajo nuestro control, porque tenemos los medios suficientes para que así sea. Y así nos va. Pero no desfallecemos en el empeño. Buscamos y buscamos la manera de que la incertidumbre no ocupe ni el más pequeño lugar en nuestras vidas, porque, claro está, nos trae desasosiego y volvemos a buscar las respuestas en nuestras ciencias, y otra vez subimos a los altares de la tecnología en respuesta a nuestras incertidumbres. Pero ¿qué pasa con las grandes cosas? Para estas no hay tecnología ni ciencia. Cuando la realidad nos enfrenta y comprobamos que nuestra sabiduría lo más que puede hacer es cortar por lo sano, es cuando reaccionamos y entendemos que los verdaderos logros vienen de arrodillarse delante de Dios y de reconocer su autoridad y absoluta sabiduría. Ahí es que podemos comenzar a comprender cada cosa que vivimos con sus verdaderos propósitos eternos, pues todo lo que vivimos tiene un propósito. Y ahí se acaba todo, nuestro entendimiento y nuestro poder. Entonces comprobamos cómo solo en Dios podemos encontrar la forma de que las dificultades que vivimos se vean transformadas en bendiciones para nosotros y para quienes nos rodean. Pero enseguida que Dios trae el entendimiento de lo que vivimos y comprendemos, enseguida nos olvidamos y volvemos a empezar. Ay de los que descienden, nos alertan. Pero nuestros pasos descienden una y otra vez. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30. Podemos ver cómo Jesús, al igual que Isaías, nos intenta alertar de los peligros de descender, de alejarnos del lugar y de la forma en el que Dios se ha mostrado a nuestras vidas. Y es más, explicó
aún advirtiéndonos del peligro de muerte que hay en descender en la búsqueda de lo que sea que busquemos. La solución siempre viene de lo alto, del Padre de las Luces. Qué difícil se nos pone a veces, solo por nuestra necedad, mirar al Santo de Israel. Llevamos nuestra mirada a nuestra vida y a nuestras propias soluciones, para al final, después de tanta sabiduría humana, comprobar que lo único que nos queda es la esperanza de que Dios mire con misericordia hacia nuestras necias vidas. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Salmo 86, versos 5 y 7. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.